Con la presencia de políticos, periodistas y personalidades, quedó inaugurado oficialmente el Venezolano TV España, un canal de televisión online dedicado a españoles y venezolanos residentes en el país. Tuvo mucho que ver la motivación que sentimos de la solidaridad de los medios españoles a la crisis venezolana. Es asombroso y además gratificante. Lo malo es que la noticia es mala, pero es gratificante ver cómo los medios españoles a diario, de cualquier género, impresos, televisivos o radiales, le dedican espacio a la situación venezolana, producto fundamentalmente a que tenemos un país donde la libertad de expresión está secuestrada, donde los medios están perseguidos y sus dueños o editores están o perseguidos o presos. De tal manera que ese era un compromiso que teníamos nosotros, además que sabemos que hay más de 300.000 venezolanos radicados en España y que esta plataforma nos va a permitir llegar a todos los venezolanos en el mundo, pero obviamente también vamos a involucrarnos en el hecho local, vamos a tener telediarios locales, porque también creemos que es necesario ser consustanciarse con lo que pasa alrededor de donde uno vive o de donde uno trabaja. Así que esa fue la motivación fundamental. El medio, que busca ser la voz de la oposición venezolana en Europa, se ha creado a través de una asociación con el empresario español Íñigo Núñez y contará con un capital inicial de 750.000 euros. Pues al final, cuando tú decides entrar en un proyecto, es por la idea. Y tú crees que el buen hacer y el valor que tiene la idea es lo que va a generar el sostenimiento. Entonces, no en los negocios entras solamente porque vas a generar un beneficio. Lo básico es la idea y apostar. Y en este caso, además, lo que estamos apostando es por llevar la libertad y la información a otras partes. Es un riesgo perfectamente asumible. Nosotros vamos a empezar a producir desde aquí, poco a poco. En principio estamos pensando en producir entre 3 y 6 horas y poco a poco ir creciendo hasta tener el 100% de la producción. Somos un proyecto humilde y la idea es poco a poco, como todos los proyectos, trabajando y mejorando. El acto de presentación estuvo presidido por las esposas de los principales líderes opositores venezolanos encarcelados por el gobierno, quienes agradecieron el apoyo del grupo de comunicación. Para nosotros es importantísimo estar aquí, formar parte de este inicio. Todos los inicios son buenos, todos los cambios también son buenos. Y el venezolano en particular para nosotros ha sido un apoyo sentimental, moral, desde el primer momento. Fue la primera entrevista que hice apenas a Leopoldo López lo metieron preso injustamente. La primera entrevista internacional que hice fue con ustedes en Florida. Y creo que el nombre y lo que representa el venezolano hoy en el mundo es lo que nos ha pasado a cada uno de los venezolanos. Para nosotros que se abra un medio tan importante como el Venezolano aquí en Madrid es algo que significa un eslabón más hacia la libertad en nuestro país. Sabemos que del Venezolano tenemos el mayor de los apoyos y le deseamos un éxito tal cual como han venido manteniéndolo desde que nació el Venezolano por primera vez. El Venezolano TV iniciará su transmisión este domingo 5 de julio, Día de la Independencia del país. Su programación incluirá entrevistas con importantes figuras del espectáculo y la política española. Vosotros que sois medios de comunicación, estaréis de acuerdo conmigo que no es presentable que un medio de comunicación se tenga que ir a otro país para que en el suyo lo escuchen, ¿no? Entonces eso es un claro ejemplo de lo que es aquello en este momento, ¿no? Y los afectados no solamente son los medios de comunicación, sino los venezolanos. Entonces yo, que me considero venezolano de corazón, pues tengo que estar aquí, yo no vengo solamente hoy a estar aquí, me voy otra vez mañana, porque tenía que estar. El Venezolano TV España se suma a una serie de productos que el grupo editorial dirige desde hace más de 2 décadas. Incluye 2 televisiones por internet, 1 por cable y 7 periódicos que circulan en Estados Unidos, Panamá y República Dominicana.